cita con el Consejo de Participación Ciudadana, y en esta ocasión pues un consejo especial y de una índole distinta a la que venimos, bueno, aconteciendo. Hoy tenemos con nosotros al Grupo Arenal Consultores. Ellos nos van a hablar de un proyecto importante y un proyecto muy bonito, que es la Agenda Urbana 2030. Pues para que todo el mundo más o menos entienda bien lo que es la Agenda Urbana, que yo al principio también, cuando me plantearon el proyecto, pues es normal, ¿no? Algo nuevo que desconocemos todos. La Agenda Urbana es prácticamente la hoja de ruta que, bueno, que queremos marcar, pues para prever cómo sería el Villacarrillo del mañana, ¿no? Como bien dice su nombre, Agenda Urbana 2030, cómo sería el Villacarrillo que queremos forjar con vistas, pues, a los años venideros, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos aquí un magnífico equipo de profesionales. Nos acompañan Ramón, José Ignacio y María. Ellos nos van a hablar, bueno, pues un poco de lo que consiste este proyecto de Agenda Urbana, que ahora mismo estamos en la fase de diagnóstico, y para ello, pues, cómo no, contar con el tejido asociativo de Villacarrillo, pues para tomar un pulso a la situación, que hagan sus aportaciones y que, bueno, pongamos sobre la mesa todos los proyectos que queremos materializar el día de mañana, proyectos que, por supuesto, sean viables y que, bueno, con esos futuros fondos europeos que esperemos que los distintos municipios vayamos recibiendo, pues podamos materializar. Así que, bueno, ese es el objetivo de la cita de hoy. Creo que es una cita importante. Yo por eso insistí muchísimo a las asociaciones a que, bueno, vinieran hoy a arroparnos y a conocer un poco de lo que esto se trata, y esperemos, bueno, pues que la sesión de hoy dé sus frutos y, bueno, pues sea un poco la base de lo que se va a ir aconteciendo. Van a ir sucediéndose distintas mesas de trabajo en distintos ámbitos. Se trabajará en el ámbito social, económico, en el ámbito de emprendimiento, y, bueno, pues poco a poco yo creo que con el granito de arena que vayamos poniendo todos, pues saldremos para adelante, y yo creo que podemos materializar un proyecto bastante bonito, bueno, pues con la suma del esfuerzo de todo el mundo. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, y yo además soy la responsable del área de participación ciudadana, que lleva de su mano, pues, bueno, pues el trabajo que todas las asociaciones desempeñan, pues cada una en su ámbito. Yo decía hace unos días que entregábamos los reconocimientos por las cruces de mayo, bueno, pues que sin la labor de las asociaciones sería muy, muy difícil forjar las iniciativas que se ponen en marcha en Villacarrillo. Hacen falta manos, hace falta voluntad, y, bueno, pues el ayuntamiento puede tener la idea, pero la ejecución pues solo viene, pues, si las asociaciones se vuelcan, y yo puedo, vamos, decir alto y claro que Villacarrillo tiene un tejido asociativo bastante participativo, potente, cada uno en un ámbito, cada uno de una manera y cada uno a un ritmo, pero la verdad que yo, como siempre, agradecida, no puedo decir otra cosa. Porque lo sepáis, en la fase de diagnóstico. Es un proyecto bastante importante que estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Villacarrillo. Deciros que solo el Ayuntamiento de Villacarrillo, junto con el de Baeza, son los dos únicos que han concurrieron a esta convocatoria y que han podido, pues, acceder a este proyecto, así que creo que estamos, pues, muy de enhorabuena. Y, bueno, estos dos municipios, nosotros estamos en la fase de diagnóstico. Para ello, pues, tenemos hoy aquí a José Ignacio, Ramón y a María, que son del Grupo Arenal Consultores, y ellos nos van a hablar en profundidad de lo que es el proyecto de Agenda Urbana. Y porque lo sepáis, esto es una primera toma de contacto con la asociación en su conjunto. A mí me pareció que era una buena idea que, bueno, teniendo un órgano consultor y también con cierto poder, ¿no?, de hacer aportaciones y de construir junto al ayuntamiento, pues tuviéramos la ocasión de hoy hablar de Agenda Urbana en el Consejo. Entonces, hoy vamos a tener esta cita, y luego, a partir de hoy, bueno, ellos ya han empezado también un trabajo se están desarrollando algunas mesas de trabajo, mesas de conversación, pues en distintos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de emprendimiento, en el ámbito social. Entonces, bueno, pues se va a tomar parte, pues, de la población de Villacarrillo al fin y al cabo, ¿no?, a través de las asociaciones, de las empresas, para que entre todos, pues, vayamos haciendo aportaciones y al final, pues,
el conjunto del proyecto, pues al final sea el granito de arena de cada uno, ¿no? Así que bueno, pues eso es lo que, el objeto que hoy nos ocupa aquí. Y nada, yo quería pues daros las gracias a todos. Sé que es un esfuerzo el estar aquí, sobre todo cuando te convocan a algo que es un poco desconocido, ¿no? Y así que os quiero agradecer muchísimo que nos acompañéis y que bueno, entre todos creamos un poquito en esto y lo llevamos para adelante. Así que muchas gracias. Aprovecho a todas por venir en estos días de tanto calor, pero bueno, espero que salgáis contentos de haber venido porque vais a participar en el futuro, en el diseño del futuro de vuestro municipio. Como ha dicho Alba, soy José Ignacio Macías de Avenar Grupo Consultor, una empresa que hace ya bastantes años, demasiado ya quizás, en el mundo de la planificación de políticas públicas y de la evaluación de estrategias. Y somos la empresa que ganamos la licitación que sacó el ayuntamiento para ayudarles a elaborar el plan de acción de la Agenda 2030. La Agenda, como bien ha explicado, es un instrumento importante que desarrolla el gobierno. Vosotros habéis escuchado hablar, saben mucho en televisión, de los fondos Next Generation, que es la forma en que Europa quiere canalizar los recursos de los próximos años. ¿Vale? Una cantidad importante de dinero. Sí, está llegando algo y va a llegar más, porque este dinero ya de los primeros trabajos ya viene de esos fondos, pero claro, Europa se quiere asegurar de que eso no sea, se gaste en decisiones anecdóticas de cada uno, de cada alcalde o de cada corporación, sino que sea fruto de la participación. Entonces, le da mucha importancia y mucho peso a la participación. Sabiendo que teníamos en Villarrobillo un consejo de participación tan potente, tan activo como se ve aquí, pues, era un buen momento de contaros un poco por encima de qué trata la agenda y qué es lo que queremos hacer y sobre todo pediros vuestra colaboración, que participéis con imaginación, con creatividad, con sentido común, que sé que os sobra, porque estar aquí es de gente que tiene mucho sentido común y mucha concienciación por lo que es lo público, lo compartido de todo, y entonces pues seguro que sacaremos cosas interesantes, ¿no? Buenas, qué alegría de verlo, madre mía. La alegría y a la vez pena, ¿sabéis por qué? Porque si nos vamos al registro de asociaciones, somos más de 100. Luego cuando dicen, siempre están los mismos en el mismo sitio, si no hubiera gente así, que tirara el carro como estáis vosotros, me da alegría porque estáis aquí, pero ¿verdad? Me siento un poco apenado en ese sentido, ¿no? De que, fijaos lo que os van a presentar hoy ellos, tanto Ramón como José Ignacio y María. Es algo que, si nos repetimos a nivel, ya lo hemos explicado, a nivel de Andalucía, solamente 8 municipios lo tienen. O sea, estamos hablando de Andalucía. Y si nos vamos aquí a Jaén, solamente 2 municipios, la ISA y nosotros. Imaginad cómo nos estamos comparando, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un proyecto bastante bueno. Es un proyecto que en su día ellos cuando hicieron la entrevista, una de las preguntas que me hicieron, que si es que nos lo habían dado, nos lo habíamos currado. El proyecto, la verdad, es pues, bastante completo, porque sí. Además todo el dinero que viene ahora, todas las subvenciones, todo es por concurrencia competitiva. Aquellos que estáis más relacionados con la administración, veis que se presenta un proyecto y te mandan una puntuación y a partir de ahí pues, te van. Entonces fue un proyecto bastante importante, ¿no? La verdad es que estábamos bastante contentos. El sentido, lo van a explicar ahora, es una pregunta que subía hace 3 años, pues me hacía un amigo mío y era ¿cuál es el Villacarrillo que quieres para el futuro? ¿No? En definitiva lo que se trata con este proyecto y a través de esta consultora que ha sido la empresa que ha pujado esto, te dan esta subvención y es un procedimiento público donde se saca licitación de una empresa gestione o haga esa agenda urbana, son ellos los que la empresa las que los concesionarios, en este caso los adjudicatarios de este proyecto y los que lo van a desarrollar. Viene relacionado con la pregunta ¿qué Villacarrillo que queremos? En definitiva lo que queríamos era, a través de vosotros, a través del tejido asociativo, pues que trasladáramos, o trasladamos todos, ¿no? Aquellas cuestiones que, bueno, pues que creéis o entendéis que pueden ser buenas. ¿Para qué? Yo la verdad que me quedo un poco así perplejo todavía, porque soy un poco... En aquello que no sé que no se puede tocar, pues no me lo creo, ¿no? Pero cuando dicen van a venir no sé cuántos cientos, miles de millones, todavía de todos esos que dicen habían venido pocos, ninguno, o sea, ya, os lo adelanto. Pero sí es cierto
que para todas las subvenciones que vendrán, porque entendemos que vendrán de Europa ciertas subvenciones, pues tenemos que tener unos planes, ¿no? En este caso, pues esto es el plan, efectivamente, en la agenda urbana es un plan de aquellas actuaciones que queremos llevar a cabo en el municipio. Y aquellos municipios que no lo tengan, pues claro, se quedarán ahí en el tintero. Y a Carrillo hace tiempo elaboró un plan de vivienda y suelo. Entonces, todas aquellas líneas de subvención que vengan relacionadas, pues lo primero que te piden es ese plan, ¿no? Y aquí, en este caso, pues con la agenda urbana pasa lo mismo, ¿no? Lo que queremos ver es qué tipo de proyectos pues, son los que pueden venir dentro de las líneas que luego se desarrollan. Uno de ellos, el cual nosotros en nuestro municipio puedo decir que hemos sido pioneros y nos hemos levantado, pues son las subvenciones que pueden venir para el tema de la luminaria y el cambio tipo LED, ¿no? Estos municipios que van a estar en el tren de cola. Nosotros, por suerte, empezamos ya en la legislatura pasada, en la legislatura 15-19, empezamos por los anejos y se cambió, se sustituyeron todas las luminarias, y en este, pues, se ha sustituido todas las luminarias de nuestro municipio. Son líneas, o son actuaciones, de las cuales vosotros os trasladaréis seguramente, y sí, ellos lo pueden decir, que serán adjudicatarios en otros municipios, que es donde los vecinos incidimos cada vez más, ¿no? Incidimos, queremos un buen servicio de iluminación, al que puede ser nuestro pueblo lo tiene. En definitiva, que trasladéis a partir de, bueno, cuando veáis la presentación, ¿no? Una presentación bastante, bastante buena, se lo han currado bastante, la verdad es que nosotros estamos muy contentos con la, en este caso con la consultoría, de la mano de ellos, porque la verdad es que lo tienen muy bien estructurado. Se nota el bagaje que ellos tienen en otros proyectos de este calado, y tienen muy claro qué es lo que quieren para desarrollar el proyecto que vamos a llevar en día a día. Yo voy a dejar con ellos que veáis la presentación, veréis que es muy intuitiva, es muy ilustrativa, y donde hemos querido empezar, pues primero con esas reuniones directamente con vosotros, y las cuales también se llevarán a cabo, ya nosotros hemos tenido antes reuniones, se llevan a cabo también de redes sociales, a través de encuestas, o sea, ellos lo tienen muy claro de cómo quieren que este proyecto salga adelante. El único impedimento que tenemos es el tiempo. El tiempo, porque en su día se han acortado los plazos, en principio no íbamos casi a finales de octubre, y la verdad es que nos hubiera gustado que hubiera tener ese margen, más que nada también por el tema del verano. Ahora, pues claro, viene el verano y es complicado, ¿no? Las participaciones complicadas. Entonces, quisimos reunir primero al grueso del tejido asociativo, por eso se convocó el Consejo de Participación, que tenemos que donde están representados todas las asociaciones, para que a partir de ahí, indistintamente de las reuniones sectoriales que ellos están realizando, ellos llevan trabajando en el proyecto pues, casi dos meses, mes y pico, teniendo reuniones sectoriales, pero nos interesaba mucho la opinión vuestra, nos interesaba mucho la opinión del tejido asociativo y sobre todo para tenerlo en cuenta. También quiero que entendáis que esto no puede ser un brindis al sol. Es decir, pues queremos una piscina cubierta, pues tenemos que ser realistas y tenemos que, he dicho ese ejemplo, como podría decir, queremos, fíjense, algo que queremos, queremos el tranvía, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ser consecuentes de que las líneas que van a venir dentro de los pilares básicos que hay, que marca Europa, pues lo veréis ahora que hay unas ciertas líneas y es donde nos tenemos que centrar. O sea, cualquier cosa no nos puede valer. Que entendamos que son proyectos muy enmarcados, pues ahora lo vais a ver, ¿no? Los pilares fundamentales. No puede ser brindis al sol, claro. O sea, tienen que ser necesidades que sean básicas. Hay una de ellas, de hecho, pues, puedo decir que dentro de para que en Villacarrillo tuviera obtuviera esta subvención, pues se marcaron dos proyectos. Eran tres proyectos, pero dos de ellos muy importantes. Dos de ellos muy importantes, los cuales conocen, es un proyecto público-privado, que es un HAT, de Agritech, ¿no? Relacionado con la agricultura. Es un HAT, es un espacio, ¿no? Aquellos que yo las palabrejas estas que la verdad no me gustan mucho, ¿no? Pero HAT es un espacio donde se reúnen empresas, donde se reúnen, llamémosle cerebros o personas que investigan, que estudian el desarrollo pues de algo muy importante en este caso como es la agricultura, ¿no? Pues fue uno de los proyectos que se presentó, relacionado, como digo, un proyecto público-privado, que también lo se valora mucho y tiene buenos visos de salir adelante. Nosotros la financiación la estamos buscando. Y luego otro proyecto, el cual además
da muchísima alegría, porque fíjate que después de presentar y agradecerlo a la gente urbana, mañana no, precisamente el miércoles voy a la unidad de carretera y es la transversal. Acordad que era un bulevar, lo que es la transversal desde Barranco Lobo hasta las Copas, todo lo que es la transversal. Una vez que la carretera, la autovía esté terminada, esa cesión, nosotros teníamos proyectado un bulevar, una calle, la calle principal del pueblo, en definitiva, pues con un carril bici, más de 10 kilómetros con un acerado, con una zona de descanso, y convertir esa carretera o esa travesía en la principal arteria, además que vertebraría nuestro municipio y además descongestionaría, que es, ya lo veréis, que con el tema del cambio climático, veréis que descongestionaría también el municipio. Entonces esos dos proyectos, digo para que veáis qué tipo de proyectos es lo que se plantea. Os vais a dar cuenta, como ya digo, es muy gráfico, cuando os pongan los puntos lo que podéis. Así que yo os dejo con ellos, son dos especialistas, veréis que lo tienen muy claro, que lo tienen muy estudiado, que lo tienen muy machacado, y que aunque son de fuera, con su acento sevillano, conocen no, pero conocen perfectamente el pueblo, porque han identificado primero los agentes y sobre todo también la situación, la orografía de nuestro municipio. Lo tienen bastante machacado, así que lo dejo con ellos dos. ¿Vale? Que se dé bien. Muchas gracias.